365 días con el Papa Francisco. Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. La oración al Padre en el nombre de Jesús nos saca de nosotros mismos. Y la oración que nos aburre es siempre dentro de nosotros mismos, como un pensamiento que va y viene. La verdadera oración está fuera de nosotros mismos. Si no somos capaces de salir de nosotros mismos y acercarnos al hermano que tiene necesidad, a los enfermos, los pobres, los explotados, si no podemos hacer esto, no estamos haciendo verdadera oración. Este es el camino que Jesús quiere en nuestra oración. Papa Francisco, Casa Santa Marta, 11 de mayo de 2013. La invitación es salir de nosotros mismos. Esa es la premisa. La invitación es salir y a estar por el prójimo, porque somos peregrinos en esta tierra que nos fue regalada por Dios. Y cómo no subirnos en esta barca y comprender, no solo con la razón, sino con el corazón y colmados de fe, que si Dios está acá, porque sí está acá, podamos salir de nosotros mismos y entender que hay un mundo que nos espera, que hay un hermano que nos necesita. Vivir con Dios no nos invita únicamente a pensar, sino a actuar. Es una fuerza que nos hace saber que es hora de levantarse, que es hora de llamar, que es hora de ir, que es hora de hacer. Y trabajar con este ánimo nos lleva a la santidad, que es meta de todo cristiano. Y si tenemos una ocasión diaria de santificar nuestra vida con el ejemplo, ¿por qué no hacerlo? Hoy en día, con tantas horas que dedicamos al trabajo, a la tele, a montones de actividades, utilicémoslo como una herramienta para evangelizar, con nuestro ejemplo, con nuestra alegría, contagiando, hablando de Cristo. El mundo está cansado de tantas charlas y conferencias. Lo que pide a gritos son obras pequeñas de amor al prójimo. ¿Cómo te sentirías si al final de tu vida te presentaras a Cristo con las manos vacías? Señor Jesús, hoy quiero orar en tu nombre al Padre y salir de mí mismo. Dame la gracia de acercarme al hermano que tiene necesidad, a los enfermos, los pobres, los explotados, a todos aquellos que más lo necesitan. Acompáñame en este camino que tú quieres para nuestra oración y concédeme la unción de tu Santo Espíritu para que todo lo que yo haga, diga y piense sea colmado de tu presencia y tu amor salvífico. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.